Pues ya estamos de regreso aquí en la zona de juego. Ya platicamos acerca de lo que fue el básquet. Y bueno, sin duda, este fin de semana de tanta actividad aquí en México, en nuestro país, también tuvimos un evento que es para muchos una fiesta del automovilismo. Es la máxima, la categoría reina del automovilismo. Y precisamente para platicar de eso, tenemos a alguien que no nada más es amante del automovilismo, sabe mucho, cubre rally, cubre Fórmula 1, cubre motos, de todo cubre. Omar Hurtado Peinberg, a quien tenemos en la línea. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Tavo, amigos de Zona Franca? No, al contrario, un placer, un gusto la presentación y sobre todo un placer de platicar contigo de esto que, como bien comentas, pues bueno, es una pasión, pero sobre todo también un gusto hablar del automovilismo deportivo, Tavo. Oye, Omar, ¿qué te pareció el Gran Premio de México de este fin de semana? Sin duda, ahí inicia de una manera dramática con el toque que hay entre Hamilton y Vettel, y luego ya después el alemán tratando de repuntar. ¿Qué te pareció en términos generales este Gran Premio, este tercero ya que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en esta nueva era, ¿no?, de la Fórmula 1? Porque ya se había realizado anteriormente, pero en esta nueva era, ¿qué te parece este premio? Pues mira, estamos, la verdad es que creo que desde que en el 2015 la Fórmula 1 regresó a México, siempre generó una alta expectativa. Poco a poco México se ha colocado como uno de los principales grandes premios. Ha sido condecorado en dos ocasiones como el mejor gran premio de toda la gira mundial de la Fórmula 1. Y bueno, en esta ocasión, en este 2017, no era la excepción, con la posibilidad de que aquí obviamente se definiera el título entre estos dos grandes pilotos que son tanto Lewis Hamilton como Sebastian Vettel. Y la primera curva era una gran incógnita tras la pole position que había marcado el alemán de Ferrari, que tenía que hacer todo lo posible para quedar delante de Lewis Hamilton, de que Lewis Hamilton no tuviera punto, pero tenían ahí un convidado de piedra que era, sin lugar a dudas, Max Verstappen. Y vaya, creo que sabíamos que esto era como combinar glicerina con dinamita, y la explosión fue evidente, un toque saliendo del complejo Moisés Solana, y de ahí vendió un drama que creo que fue lo que le dio sabor a este gran premio de Ottawa, amigos de Zona Franca, en el cual era importante ver qué es lo que lograba hacer Vettel, que había perdido en los anteriores grandes premios, había perdido posiciones para poder luchar por el campeonato. Lewis Hamilton, que simplemente necesitaba terminar dentro de los puntos para lograr el título. Y la verdad es que creo que el ambiente que se generó, que obviamente en eso México somos simplemente, lo hemos visto aquí en el rally, lo hemos visto en otras competencias, me parece que es lo que hace que el automovilismo vibre de tal manera y marque una diferencia en todo el mundo. Eso fue lo que marcó un arco esplendoroso en una fecha que obviamente también tuvo su parte emotiva cuando se recordó en el Giro 19 a los caídos del pasado terremoto, mi estimado amigo. Así es que mencionaba, escuchaba en una entrevista al director de la Fórmula 1, el señor Alejandro Soberón, escuchaba que decía precisamente que fue muy especial por ese tema también de lo del sismo, el ver, el que, bueno, todo el entorno de la Fórmula 1 pudo ver y pudo percibir, pudo palpar cómo se ha levantado la Ciudad de México después de esto que aconteció el 19 de septiembre, y ofrece uno de los mejores grandes premios de la temporada, si no es que el mejor, ¿no, Omar? Sí, la verdad es que me parece que hasta el momento fue emotivo. No, no sé si puede ser el mejor hasta el momento. Está obviamente faltando fechas, lo que pase también tanto en Brasil como en Abu Dhabi, aunque ya está asegurado el título. Pero me parece que hay un detalle muy importante, que sí, era una situación esperada. Habíamos visto manifestaciones de los pilotos en favor de México hace algunos días en el Gran Premio de Japón. Mensajes en el momento precisamente en el que se vivió el sismo. En el que, como bien lo comentaba, ¿no?, desde hace prácticamente 2 años los que hemos tenido oportunidad de estar ahí tanto cubriendo como asistiendo como fans, y bueno, en mi caso yo he estado desde la segunda etapa en el 86, donde viví todos los grandes premios. La verdad es que la expectativa de los pilotos por venir a México era grande. Hay una gran, pues vaya, un gran cariño por la gente que siempre se entrega, que siempre hace esto, y la verdad es que en este fin de semana no fue la excepción. Había también esa situación, ¿no?, que tenía la ciudad y muchos de los habitantes de querer olvidarse un poco de esta circunstancia. Y la verdad es que, como lo dijeron los pilotos, entre ellos Checo Pérez, decía: nos tenemos que brindar ante esta gente que ha sufrido tanto. Y la verdad es que me parece que, como tal, el evento no desmerece, llevó una gran cantidad de derrama económica a la Ciudad de México, que también es algo muy importante, que es otra cosa en la que a veces el deporte ayuda en este tipo de situaciones.
y la verdad es que el marco es esplendoroso, Tavo, y yo creo que ya muchos estamos esperando también el 2018 y 2019 con las dos siguientes ediciones que todavía están aseguradas para nuestro país. Y ahí estaremos, ¿no, Omar? Hay que hacernos el compromiso de tomarnos una foto en la pista para el próximo año. ¿Cómo ves? Te invito a que nos tomemos esa foto. No, obviamente, Tavo, yo creo que sería un placer, tantas coberturas que hemos tenido alternadas aquí, sobre todo en el Campeonato Mundial de Rally como en el motocross, sin lugar a dudas. Fórmula 1 es un evento impresionante, de verdad, y creo que sería un placer estar obviamente con una foto contigo y sobre todo pues, también, ¿no?, llevar a la gente lo que sucede en este importante evento a nivel, no solamente de la Ciudad de México, sino es nacional e internacional. Créeme que era una gran expectativa la que había a nivel internacional, se notaba con los colegas de medios internacionales que decían que ya querían llegar, ya estaban ansiosos por llegar a México, y me parece que en ese sentido México vuelve a cumplir, en el automovilismo México cumple, Tavo. Cada vez que viene el Campeonato Mundial de Rallys, la expectativa es alta y se cumple, cada vez que viene Fórmula 1 se mantiene, y eso es algo que hay que celebrar en el deporte. Oye, y nada más para finalizar, Omar, en este sentido ya Hamilton, su cuarto título mundial, ya es un piloto de elite desde hace mucho tiempo, pero con este cuarto título, ¿dónde queda posicionado Lewis Hamilton dentro de la Fórmula 1? Bueno, pues Lewis entra a un selecto, primeramente es el piloto británico más exitoso de todos los tiempos, ha superado a leyendas como Jack Brabham, como a Hill, precisamente como a Nigel Mansell, que eran pilotos que tenían uno o dos títulos. Hamilton es el cuarto, todos con motorización Mercedes, que eso es algo que hay que destacar. Entra en ese selecto club a nivel mundial en el que hay pilotos como Alain Prost, como el mismo Sebastian Vettel, que ha sido su rival, que ostentan cuatro títulos, y solamente está por debajo del argentino Juan Manuel Fangio y de Michael Schumacher, que es el máximo ganador de todos los tiempos, el mejor piloto de la historia, con siete títulos. Y pues bueno, ahí está Lewis Hamilton, nosotros somos testigos aquí en México de esta importante situación. Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Porque el próximo año, Tavo, veremos qué es lo que pasa. Si Hamilton mantiene ese gran ritmo que ha tenido con Mercedes, si Max Verstappen puede madurar para poder ser un gran rival tanto para Vettel y obviamente para ver qué tanto puede mejorar Vettel y Ferrari de cara al 2018, que me parece que va a ser una temporada en la que las cachetadas van a estar, pero a peso. Ok, Omar, pues lo bueno, qué bueno que fue un gran premio y lo que se viene sin duda será espectacular en la Fórmula 1 en México. Omar, pues agradecerte que el día de hoy hayas estado con nosotros vía telefónica y pues como quedamos, ojalá que para las próximas ediciones podamos traer toda la información en vivo también para aquí el público de Zona Franca y pues estar ahí viviendo estos grandes premios. Claro que sí, Tavo, las veces que sea necesario, un gusto estar contigo y compartir obviamente pues, parte de esto que es el automovilismo deportivo con ustedes también en Zona Franca. Por lo pronto, los que no se nos escapan son los del rally. Aquí vamos a estar cubriendo el rally y vamos pues ahí estar siempre cerca del automovilismo, ¿no? Es correcto, Tavo, hay que estar en el rally y hay que ver qué novedades van saliendo porque la verdad es que el próximo año, porque también este fin de semana se coronó ayer, pero vienen muchas cosas interesantes para el próximo año del Campeonato Mundial de Rally aquí en Guanajuato. Así es, ya 15 años del rally y se vienen festejos importantes. En su momento estaremos notificando e informando a la gente de esto, ¿no? Así es, 15 años, Tavo. La verdad es que creo que llegábamos muy chavitos a esta situación. Seguimos siendo jóvenes, pero bueno, ya 15 años de rally se dice fácil, pero es uno de los eventos más longevos, no solamente del WRC, sino de prácticamente toda la FIA, para que valoremos también lo que se tiene aquí en Guanajuato y bueno, estar ahí atentos qué es lo que pasa. Muy bien, Omar, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y pues esperemos que pronto podamos seguir hablando de más deporte motor contigo. Las veces que sea necesario, mi estimado amigo, un gustazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues sin duda un gran premio de México el que se vivió este fin de semana. Y otro tema también que estuvo muy ad hoc en este sábado de mucha actividad y domingo que acaban de pasar, pues fue la Fiera, ¿no? Que se lleva el triunfo de 6-2 ante el conjunto de Veracruz. Le llenó la canasta por ahí a Melitón Hernández, un portero conocido y querido aquí por la gente de León. Y para platicar de esto precisamente tenemos al señor Luis Castañeda de Dale León, que cada semana nos hace favor de iluminarnos con su conocimiento que tiene de la Fiera. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Tavo, amigos, que hacen el favor de sintonizarnos en Zona Franca. Muy bien, buena tarde para todos. Así es, tú lo has dicho, le llenaron la canasta a Veracruz. Y es que en teoría era lo menos que se podía esperar frente a un rival que no venía en el mejor de sus momentos, que no está compitiendo tal cual en la Liga MX y que se antojaba entonces como una presa fácil para el León este fin de semana de cara a confirmar ese boleto a la liguilla. Veracruz, ciertamente, Octavio, no sé tú cómo viste el trámite del encuentro, no fue un rival sencillo, y es que parte de los propios errores que cometió el conjunto de León permitió que en la primera mitad se le complicara el panorama ahí cuando llega la expulsión de Alexander Mejía y el gol del delantero de Veracruz Meneses. Me parece que el duelo se tornaba mucho más complicado de lo que el marcador final dice, ¿no, Tabo? Oye, Luis, lo que sí me parece, digo, a reserva de la opinión, que Veracruz se ve como muy endeble, como muy frágil en la parte defensiva, ¿no? Digo, independientemente, digo, León tiene una ofensiva muy fuerte, pero Melito, los defensores del Veracruz, parecía que si León le llegaba 10 veces, 10 goles les iban a meter. Por ahí, bueno, lo sufre todo el exportero de León, pero me parece que la defensa del Veracruz sí, demasiado débil, ¿no? Sí, que es parte de la propia desorganización que ha tenido desde el arranque de la temporada y a lo largo de muchos torneos esta institución de Veracruz. Si no recuerdo, Tavo, al principio de temporada hablábamos de que en Veracruz había prácticamente dos planteles completos de primera división pidiendo y alzando la mano por minutos en la Liga MX. Es aquí parte de donde vienen las distintas rotaciones, los cambios de técnico que ha tenido que no permiten que este sea un conjunto que pueda trabajar semana a semana y que dé resultados. Por algo está Veracruz entonces peleando el tema de la lucha por no descender, a pesar de tener, me parece, importantes jugadores, talentosos jugadores. Este fin de semana fue una muestra de lo que puede suceder cuando Veracruz tiene enfrente a un rival que anda conectado. El medio campo del conjunto de León este fin de semana jugó por nota. La ofensiva de León este fin de semana tuvo una destacada participación con los mismos elementos de los que hablamos semana a semana, Tavo. Elías Hernández como el gran comandante, Mauro Buscelli siendo efectivo este fin de semana con dos penales, pero al final de cuentas retratándose en el marcador, un rifle Andrade que parece tomar un segundo aire cuando en sus botines así lo quiere, y me parece que un León entonces que vuelve a ponerse a punto después de dejar dudas contra Pumas y contra Morelia de cara al cierre de torneo contra Cholos y contra Chivas. Oye, Luis, ya, ¿cómo ves precisamente ahorita que dices que se pone a punto el León? Digo, Elías, doblete de Mauro ahí con los dos penales. Ya faltan dos jornadas para que termine la temporada. Va a visitar a Xolos y recibe al final al Guadalajara. Así como ves a León con esa inercia que trae, que de repente los técnicos dicen, no es inercia, es trabajo. Yo me acuerdo, he escuchado a varios entrenadores señalar esto. Con este ritmo, esta inercia, esta motivación que tiene León, digo, a lo mejor es muy pronto para hablar de un título, pero ¿cómo llegará a la liguilla a León si mantiene precisamente este ritmo, Luis? León, que virtualmente, Tavo, se metió a la liguilla. Virtualmente, porque en las matemáticas todavía falta un puntito que en teoría estaría esperando este fin de semana o alguna serie de resultados que le den matemáticamente el boleto. Va a enfrentar el fin de semana a los Cholos, Tavo, quienes hace algunos minutos ya confirmaron que el Chacho Coudet no es más su director técnico. Atención con este tema, el próximo rival de León el día de hoy no tiene estratega. ¿Y qué vendrá en el marcador? Me parece que León va a tener dos equipos por delante con mucho ánimo de sacar los resultados. Tijuana, con el nuevo estratega, sea quien sea, y las Chivas de Guadalajara, que tratarán de cerrar de manera decorosa el torneo visitando la cancha del Estadio de León. ¿Qué viene para la fiera? Me parece que Gustavo Díaz debe poner a punto a su plantel luego de la eliminación de la Copa. Hay muchos jugadores que no van a tener participación en la liga, pero que deben de ponerse a punto para cuando sean requeridos. Este arranque de semana, León no tiene contención, Tavo, debido a la expulsión de Alexander Mejía. Cervantes está en la selección sub-21. Leo López estaba tocado por un tema de lesión, únicamente está Iván Rodríguez como una de las alternativas en el medio campo. Es aquí donde yo creo que está el gran desafío que ha tenido Gustavo Díaz de poner a punto a una banca que hasta el momento no ha sido solución, pero en la que nos queda muy claro
que hay talento. Ojalá que León siga embalado, los 11 que están en la cancha lo han venido haciendo muy bien, y ojalá que si el Chavo Díaz logra poner entonces a punto a los suplentes, atención con León, porque yo sí lo puedo poner como una de las grandes sorpresas en la fiesta grande del fútbol mexicano, Tavo. ¿Tú qué piensas? Muy bien, Luis, pues ojalá que sí, que esté, ya que haga ese puntito, esperemos contra Tijuana, que haga el punto que necesita, que se saque los 3 puntos y que quede lo más alto que se pueda en la tabla para que podamos recibir liguilla la mayor parte del tiempo. Y bueno, por lo pronto, Luis, agradecerte que nos hayas atendido el día de hoy, y pues aprovechar para felicitarte por la llegada del buen Santiago, que seguramente será un aficionado de Hueso Colorado de la Fiera, y pues ya esperamos para verlo con su playera de León. Así es, muchas gracias. Estuvo una semana ya, prácticamente va a cumplir el día de hoy Santiago, y siempre es un gusto poder platicar contigo y con los amigos que aquí nos hacen el favor de sintonizar Zona Franca. Nos escuchamos la semana que entra para ver cómo le fue a León contra Tijuana. Muy bien, Luis, muchísimas gracias, y pues ya nada más esperar el cierre de la temporada. Gracias por haber estado con nosotros, Luis. Buenas tardes para todos. Muy bien, pues fue Luis Castañeda de Dale León. Y pues nosotros también, por nuestra parte, es todo el día de hoy en el programa aquí de Zona de Juego. Nos vemos durante la semana con todos los reportes de Abejas, de León, de todo lo que vaya a suceder. Y el próximo lunes en Zona de Juego. Hasta luego.